Me compartieron la noticia de la renuncia de Marcela. No señala los motivos y su periodo terminó en agosto oficialmente. Obviamente estábamos en media campaña, así es que no procedía siquiera distraer la atención, pretender armar una convención o una asamblea para nombrar la nueva directiva. De acuerdo a lo que señala el estatuto, entiendo que debe asumir su segundo a bordo y luego hacer las convocatorias respectivas para renovar directorio, que es lo que corresponde después de 2 años. Pero no tengo ninguna afectación en ningún sentido. Dormí muy bien y me levanto también con todo el ánimo, como todos los días, y para poder atender todo lo que tengo pendiente. La revolución ciudadana a nivel nacional en dirigencia. Hay que solucionar muchas cosas para poder refortalecer todo esto, asambleísta. Son criterios diversos que existen al interior de la militancia. Yo creo que acabamos de pasar por un periodo, una elección sumamente importante, dadas las condiciones deplorables de nuestro país y las condiciones de elecciones interinas, al ser producto de la disolución de la Asamblea y de un proceso de muerte cruzada constitucional. Yo creo que es natural que se tenga que hacer un análisis post elecciones, más allá del resultado. Ojo, no tuvimos el tiempo para hacerlo, por ejemplo, una vez terminada la primera vuelta, y recuerden que en primera vuelta no solo se votó por el binomio, sino también por la asamblea en sus diferentes territorialidades. Así es que yo creo que es un proceso natural de evaluación, de ver lo bueno, lo malo, lo feo, fortalecer lo que se hizo bien, si se cometieron errores, analizar qué se hizo, dónde se hizo y cómo se puede arreglar, porque ya en febrero del próximo año ya estamos de nuevo en año electoral y esta vez para el periodo convencional 2025-2029. Y siempre hay que hacer ese análisis post. Eso es lo que tengo que decir al respecto. Honestamente, no entiendo, más allá de lo que sea el morbo, por qué le han dado tanta vuelta al tema, que a algunas de mis declaraciones que fueron en el marco de un análisis y ni siquiera completo, ni siquiera se pudo completar. Pero eso es parte del quehacer político y del manejo de algunos sectores de la prensa, ¿no? Por esos comentarios le echan la culpa a usted. Yo creo que no es la culpable, porque Sí. lo que usted ha hecho un comentario constructivo, asambleísta. Definitivamente yo no tengo nada que ver en el tema. Como le digo, en la entrevista de donde sacan mis expresiones, yo estaba haciendo un análisis de lo que había pasado y se interrumpió, porque algunas veces en la dinámica de una entrevista, incluso de una conversación, uno no siempre termina de decir las cosas, sino que la interrumpen, le hacen otra pregunta y quedó a lo mejor truncado o incompleto lo que se empezó a decir. Pero, a ver, yo sigo adelante con mi trabajo, este tipo de cosas no me detienen. Creo que no hay el mismo trato con otras cosas. Por ejemplo, en el binomio preganador, por decirlo de alguna manera, de Daniel Noboa y su candidata a vicepresidente, han sido contradictorias sus declaraciones a lo largo de la campaña y yo no he visto medio de comunicación que haya hecho la megatormenta en un vaso de agua por eso. Así es que acá nadie está obligado en ningún sentido, incluida la familia, la pareja, a pensar siempre igual y no necesariamente el opinar diferente en un momento dado sobre un tema
debe ser motivo de fractura, ruptura, bronca, ni mucho menos. Yo creo que están elevando el tema por conseguir de repente algún rating o algo, pero no, aquí me ven tan tranquila. Yo no me detengo en cosas que no tienen mucho sentido o que sean negativas, continúo adelante con mi trabajo. Tengo que hacer un montón de informes y revisar un montón de cosas para poder entregar responsablemente todos los reportes correspondientes al encargo que me hicieron para esta segunda vuelta, la gerencia de campaña de Sierra Centro, las cuatro provincias, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, en la que se incrementó de manera significativa la votación, y pues con las recomendaciones, el análisis de lo que encontré, de lo que vi, de lo que viví, de lo que recorrí, y las recomendaciones con miras al trabajo como militancia, como movimiento que tenemos que hacer, como ciudadanos también, en mi caso particular, adicionalmente como asambleísta nacional electa y próximamente en funciones. Por ejemplo, nadie habla ni comenta, y se lo conoció porque lo hice público en redes, que fui yo quien hizo la mayor parte del trámite y empecé con el cuestionamiento al CNE respecto de cómo se llevó el primer proceso electoral en la primera vuelta de los migrantes. Nadie menciona que he sido yo quien ha enviado una comunicación al CNE en mi calidad de asambleísta más votada y a quien toca presidir la sesión inaugural de la asamblea para que sin sustento alguno se siga dilatando la entrega de credenciales y las posesiones, que en un momento en que el país necesita de urgencia que ya empecemos a trabajar tanto la asamblea como el binomio presidencial. Nadie comenta eso y me parece mucho más trascendental para el país que un eventual desacuerdo o no acuerdo, porque ni siquiera es desacuerdo, no coincidencia al interior de una militancia. Así es que esa es mi postura y creo que debemos seguir adelante porque hay temas más urgentes que preocupan al país.